Hola, ¿qué tal amigos? Estamos nuevamente en De Pillete 3, todo acerca de robots y anime japonés. En este capítulo les traemos a Mazinger Kaiser School. Mazinger Kaiser School, que es un spin-off de Gonagai y de Mazinger Z. Bueno, en este caso vemos la figura de Mazinger Kaiser School, como ustedes ya saben, una figura auténtica hecha por Bandai. Mazinger Kaiser Super Robot Chogo King del 2015. Esta figura que apenas acaba de salir en Japón. Bueno, pues ya la trajo de Pillete 3 para ustedes. Como pueden ver, la caja está muy, muy padre. Vemos lo que es la cara del Mazinger Kaiser Skull. Muy bonita. Vamos a verlo de lado, cómo se ve. El Mazinger Kaiser Skull. La verdad que es otra de las grandes figuras que ha sacado Bandai en su colección del Chogokin. Espero que les guste la figura. Y bueno, vamos con lo que es, por lo que estamos aquí, la figura de Mazinger Kaiser Skull. Por acá ya la tenemos a Mazinger Kaiser School. Como pueden ver, esta figura, para que se den una idea, mide más o menos 15 centímetros. Está hecha en lo que se le conoce el famoso die-cast. El die-cast, que es hierro fundido. Y como pueden ver, es un gran, gran detalle comparado con lo que es el manga. Con el manga y con el anime. Como pueden ver, pues es su gran espada que podemos ver en lo que es en el anime. Y bueno, como saben, el Skull es por lo de las calaveras. Lo que vendría siendo el Pilder, no se le saca, al igual que el Mazinger Kaiser tradicional tampoco. En esta figura no se le saca el Pilder, pero miren, pueden ver que tiene una gran movilidad su capa. La verdad que la capa está muy, muy bonita. Es de plástico duro, de PVC para ser exactos, pero la verdad que es un gran detalle que se le hayan puesto también su capa. La figura mide como 16 centímetros, les repito. Y bueno, está hecho en lo que viene siendo pintado, mejor dicho, en color negro con plateado. ¿Qué más detalles pueden ver del Mazinger Kaiser Skull? Que la verdad lo reprodujeron muy, muy bien. Vamos a checar por aquí todas las articulaciones. Como saben, en estas figuras de Bandai son muy, muy buenas. No hay este problema con las articulaciones. Nada más que hay que tener mucho cuidado con la capa, porque como la capa es dura, con cualquier cosita la puedes romper. Entonces hay que tener muy mucho cuidado con el Mazinger Kaiser Skull de Bandai. Vamos a ponerlo bien, a ver si ahí está. Ahí está Mazinger Kaiser Skull. Y para que se den una idea y lo comparemos, pues también aquí está Mazinger Kaiser, el que ya conocemos anteriormente. Como pueden ver, las dos figuras. De hecho, en teoría se supone que el Mazinger Kaiser Skull tendría que ser más alto, puesto que es el robot más poderoso de toda la serie. Pero bueno, como lo vemos aquí, las dos figuras miden lo mismo, 16 centímetros. Este Mazinger Kaiser Skull, como ustedes ya lo saben, es manejado por dos tipos que están sumamente locos, pero la verdad es muy buena serie. Pueden ver en otro de mis videos también lo que es una pequeña descripción que les hago a lo que es Mazinger Kaiser Skull, lo que es el anime. La serie, la verdad que está muy buena, se las recomiendo mucho. A mí el robot como que lo siento muy exagerado. La serie es muy, muy buena, pero en sí la figura yo la siento muy exagerado. Yo prefiero el Mazinger Kaiser normal. Pero bueno, habrá personas que les guste más. Como pueden ver, el Mazinger Kaiser, también ya tengo una revisión ahí en otro video del Mazinger Kaiser tradicional. Lo que viene siendo el Scrander. A mí se me hace muy bonito este Scrander. Tipo alas vampiro. Pero bueno, le digo, y acá, pues en vez del Scrander, pues le pusieron lo que es la capa, que también está muy, muy bonita. Vamos a verlo de cerca. Vamos a dejar acá atrás a Mazinger Kaiser. Y ponemos adelante a Mazinger Kaiser Skull. Estas dos cositas se convierten en pistolas. La verdad que está muy bonito. La cabeza tiene una gran, gran movilidad. A diferencia de otros Mazingers. La espada, la verdad que es una exageración. Pero bueno, ya saben que los Mazingers son súper poderosos. Y bueno, con referente a todo esto, pues miren, todo muy, muy buena la articulación. Y bueno, vean la carita. La verdad que está muy, muy padre su cara. Cada Mazinger que sacan, la verdad que los detalles no reparan en detalles Bandai. Bueno, pues espero que les haya gustado lo que es esta revisión de Mazinger Skull. Mazinger Skull.
hecho por Bandai, traído por The Pillete 3. Espero que les guste la revisión. Ya saben, si tienen alguna duda, comentario, déjenla en la bandeja de aquí de YouTube. The Pillete 3, bye.